¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal. Espero que todos se encuentren súper bien. Los saludos estarán al final o a la mitad del video, como ya todos saben. Si este es el primer video que ves aquí en el canal, te invito a que te suscribas, ya que estoy subiendo contenido constantemente. Al igual que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Telemundo estrena su nueva serie Parientes a la Fuerza. La serie está creada por Sebastián Ortega y producida por 1111 Films y TV para la cadena Hispana. Telemundo anunció la fecha de estreno de la nueva serie Parientes a la Fuerza, que llegará a la audiencia hispana de Estados Unidos el martes 26 de octubre a las 21 horas. Creada por Sebastián Ortega, la serie es escrita por Rosa Clemente y Raúl Prieto y dirigida por Gustavo Loza, Dani Gavidia y Felipe Aguilar. Este nuevo melodrama es protagonizada por Guy Ecker, que aparece en El Señor de los Cielos, y Bárbara de Regil, mejor conocida como Rosario Tijeras, quien hace su debut en Telemundo. El elenco estelar también incluye a Michelle Duval y Chantal Andrar como antagonista, y la participación especial de Carmen y Lisa Owen. El elenco principal también incluye la participación de Antonio de la Vega, Salvador Cervoni, Alejandro Ávila y Mauricio Garza. ¿De qué va a tratar esta serie? Parientes a la Fuerza es una historia que toma lugar en Los Ángeles. George es un guionista de cine conocido por su éxito Tacos y Tiros, pero siente que su carrera se está estancando y le gustaría crear algo de lo que pudiera sentirse orgulloso. Antes de que el escritor cumpla 50 años, su madre fallece y le encarga su última voluntad, que esparza sus cenizas en el lugar donde fue más feliz. Durante ese viaje conoce de manera inesperada a Carmen, una joven cantante que rápidamente le roba el corazón y lo llena de inspiración para escribir su próximo guión de cine. Además, debido a que se había divorciado de su esposa Leticia porque descubrió que le había sido infiel, George se da una oportunidad para enamorarse de su nueva musa. Bárbara de Regil es Carmen Jurado. Carmen es una joven alegre que vive por la música, aunque en el amor no le ha ido muy bien, porque los hombres siempre terminan traicionándola. Sin embargo, su encuentro con George le demostrará que hay hombres que valen la pena y tomará la decisión de irse a Los Ángeles con él para convertirse en actriz. Aunque está viviendo su sueño y logrando sus metas, un problema entre Carmen y George los separará, dándole la oportunidad a Andy, el hijastro de George, de confesarle el amor que siente por ella. Andy es el hijastro de George, quien conoció desde muy pequeño y se convirtió en su padre, hasta que su madre murió y George se casó con Leticia, quien se encargó de alejarlo para que ellos pudieran formar su propia familia. Es un joven bastante maduro y quiere convertirse en actor, pero sin la ayuda de su padre, por lo que busca proyectos que lo hagan crecer y se cambia el apellido por Panetta. Durante una audición que hace para el nuevo guion de su papá, conoce a Carmen y de inmediato siente una chispa que lo lleva a casi besarla, sin imaginar que es un amor imposible porque es la novia de su padre. Así que amigos, aquí ya se imaginarán el triángulo amoroso que habrá entre estos tres. Y bueno amigos, de mi parte es todo, espero que les haya gustado este video. Como siempre digo, si este es el primer video que ves aquí en el canal, te invito a que te suscribas ya que estoy subiendo contenido constantemente. Al igual que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si quieres ser saludado en el próximo video, solo debes dejarme tu comentario positivo y yo veré a quién elegir, ya que siempre los estoy leyendo. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.